que se dá é unha búsqueda do apoio mutuo, non? Por un lado está a compañía da Radio Televisión Galega e por outro a Radio Televisión Española. Desde o punto de vista sindical, nos o que vimos é que a problemática era moi similar. Empezamos nos cos Venres Negros, pero enseguida, ao cabo de tres semanas ou así, se apuntaron na Galega tamén. Primeiro un pouco como apoio á nosa loita e despois xa pola loita deles, máis concretamente. Pues estamos aquí porque estamos denunciando que llevamos más de 2 años para negociar un convenio que lleva más de 10 sin negociarse. Estamos negociando un convenio que tiene condiciones del año 98 y, claro, lo que ponía en aquel momento y lo que hay ahora es todo es ficticio. Entonces hemos empezado con unas condiciones que son las reales, pero a la hora de intentar conseguir las mejoras que teníamos en el anterior no ha habido posibilidad. Entonces hemos retrocedido tantísimo en las condiciones laborales que nos hemos obligado a hacer esto porque la patronal no quiere moverse un ápice. Nos quiere quitar la antigüedad, nos quiere quitar la subida según IPC. No estamos dispuestos a perder los pluses que tenemos del antiguo convenio. Entendemos que las condiciones del año 98 a las de 2018 son muy diferentes, pero no estamos dispuestos a cambiarlo absolutamente, a perderlo todo, que es lo que ellos pretenden. Tú estás trabajando normalmente, te viene, te convocan a una reunión y te dicen, oye, vamos a meter un ERTE. ¿Y por qué nos metes un ERTE? No, pues porque yo me tenía que haber adaptado a hacer una normativa, unas cosas y tal, no lo he hecho. Es una cosa mía, pero os lo meto a vosotros. ¿Y nosotros cómo nos vamos a comer una cosa, una negligencia tuya? Bueno, sí, yo te lo meto. Y punto. Así es, así de claro.